Gracias, así es. De inmediato me acompaña Daniel Mairena de la Asociación de Pacientes Renales, porque la cifra de los mismos continúa incrementando, las muertes continúan incrementando y esto está preocupando. Daniel Mairena, ¿cuántas personas han perdido la vida en los últimos días por esta enfermedad? Así es, gracias por la oportunidad, Erika. Pues lastimosamente reportamos 5 compañeros que han perdido la vida, no a causa de COVID, sino que por mala calidad de tratamiento que estamos recibiendo, el paciente está deteriorando bastante rápido. El día de hoy falleció un compañero de 22 años de antigüedad, Jaime Gutiérrez. Que en paz descanse, Reinación Cristiana a la familia, bastante dolor en nuestra familia de hemodiálisis porque era un gran compañero y esto es a causa de eso. Esto lo venimos denunciando de años tras años por la mala calidad de tratamiento que tenemos en nuestro país en los servicios de hemodiálisis. Ya es hora que haga un estudio de esta gente, que haga una auditoría forense para que ya cambie el sistema o el modelo de los servicios del tratamiento de hemodiálisis, porque el paciente está deteriorando bastante rápido y el índice de mortalidad se ha incrementado en nuestro país a causa de los malos tratamientos. ¿En cuánto anda ese índice, Daniel? Bueno, estamos hablando que el paciente renal está falleciendo anual entre 100 y 120 pacientes anuales. ¿En qué lugares específicamente están dando estos malos tratamientos de mala calidad? No, lastimosamente tenemos un sistema de salud en el servicio de hemodiálisis monopolizado. Lo igual que en diálisis de Honduras, que Seguro Social son los mismos distribuidores. Entonces nos llama mucho la atención porque nadie le importa esto, pero los tratamientos en ambos lados es de pésima calidad. ¿Qué tratamientos podemos mencionar en específico, Daniel? Los tratamientos de hemodiálisis, la calidad de las aguas, la calidad de los ácidos y la maquinaria que ya es totalmente obsoleta, vieja, y que no se les hace ni un mantenimiento previo antes de que entre otro paciente, sino que sientan pacientes sobre pacientes diferentes y esto causa que el paciente pueda contaminar y la comorbilidad del paciente ha afectado rápidamente y puede llegar a morir en pocos días por infectarse o algo. Preocupante la situación entonces, Daniel, porque ya es una cifra muy alta. Así es, donde antes morían 30, 40 anuales, estamos doblamos la cantidad, entre 100 y 120, obviamente preocupante por lo mismo, porque nadie se toma la auditoría para verificar estas empresas, que cumplan con los servicios, que cumplan con el mantenimiento de los equipos y la calidad de las aguas. Gracias a Daniel Mairena de la Asociación de Pacientes Renales. Escalofriantes las cifras entonces de las personas, de los pacientes renales que están falleciendo anualmente y prácticamente a diario también en el territorio nacional. El llamado correspondiente a las autoridades. Con esta información regreso con ustedes al estudio principal en cámaras de Alejandro Irías.